10 de septiembre, hoy atacamos de nuevo, Agapito, Miguel, Carlos y yo, el que suscribe. Estamos en el parking de La Barranca. Y hoy nuestro objetivo es subir a la Sierra de las Cabrillas. Vamos a subir primeramente hasta la mitad de la bola, que es por allí enfrente, allí arriba del todo. Y la Sierra de las Cabrillas es la que va por allí, por la izquierda. Antes pasaremos un par de embalsitos, que hay muy chulos aquí, que voy a enfocar uno, que está aquí mismo. Ahí lo tenemos, precioso. Ahí está el peñotillo de la Maliciosa, aquel de allá arriba. Bueno, un altillo, nos hemos comido ya 350 metros de altura, estamos en la cota 1700, un caramelito, y vamos a subir hasta los 1960 más o menos. Ahí tenemos Maliciosa, y hacia allá vamos, hacia aquel collado que se ve entre los árboles, que estamos a la mitad de la bola más o menos. Desde ahí tiraremos a la izquierda, por todo lo alto de esta sierra que es la de las Cabrillas, pero para allá arriba. Así que este descansito y continuamos. ¿Estamos, chicos? Bueno, pues seguimos subiendo por este senderillo que nos lleva hacia Bola. Ahí está el collado del Piornal. Un paisaje que nos ha cambiado por completo el hábitat. Hasta ahora era de pinos. Y ahora ya salimos a una zona pues más diferente. A los muchachos los llevo detrás hoy, castigados. A ver, un saludito, chicos. Pero seguir andando, no hace falta que os paréis. Aquí nos trae con la lengua fuera el carro. Está hecho un máquina. Bueno, ya nos va faltando menos. Qué vistas tan espectaculares. No, esto no. Esas. Vale, pues hemos llegado ya a la divisoria de aguas, ahí se ve el puerto. Ahí tenemos el Alto de Guarramillas y la Bola del Mundo. Y aquí están las dos caídas, la caída hacia el Valle de la Barranca, por ahí abajo. Aquí tenemos a los lechuguinos. Y vamos a seguir por allí enfrente, por la Sierra de las Cabrillas. Y ahí abajo es la carretera que sube al puerto, que se ve un poquito por allí, lejos. Esa montaña, la Peña del Águila. No, eso no es la Peña del Águila, porque si estos son los 10 picos, esa es la subida del primer pico. No, me he despistado. No hablo solo, hablo para vosotros cuando lo veáis luego en vuestras casas. Oye, ¿a mí nadie me saca o qué? Aquí viene el Capi con la medalla. Ponte, mira para que andas. Que te saquemos tu medalla de honor que has sacado subiendo la cuesta. Que vea la gente cómo te lo curra. El esfuerzo y el sudor. El esfuerzo. Que no se crean que esto lo regalan. Pues mira, por allí vamos a ir ahora. Esto no lo regalan para nada, las subidas estas. No nos ponen ni telesilla ni nada de nada. Bueno, ya ha sacado el Capi aquí todo el puerto de Navacerrada. Miguelito, ¿por dónde vamos? Cuéntanos. Por ahí abajo. ¿Por ahí abajo? Estamos en la Sierra de las Cabrillas. Sí, señor. En lo alto del todo. Sí, señor. Con unas vistas impresionantes. Pues ni una palabra más. Vamos por este sendero hasta allí al final. Vamos a entrar a ver el segundo de los embalsitos. Hay dos embalses gemelos. Que nada, están a 10 metros, muy cerquita. Aquel es el primero, que por cierto se llama embalse del ejército. A ver. Y vamos a entrar, porque es un embalse pues muy bonito. Mira, aquí está, no sé qué, casa de guías de Navacerrada.
¿Dónde hay pájaros raros? Patos. Ah, patos. Venga, ¿cazamos un pato o qué? Mira, ahí los tienes preparados. Tengo revuelto. Cuen, 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 cuen. Cuen, cuen. Hola, patitos. Patito. Patito, cuac, cuac, cuac. No les asustes, hombre, al pobre patito. Venga, vamos a por el otro. Capi que va a su pantano preferido, que dice que parece que estamos en Canadá, con estas vistas tan bonitas, con sus patitos. Ahí, ahí los tienes. Y mira qué reflejo en el agua. Está un poquito bajo, claro, porque estamos ya en el mes de septiembre y no ha llovido casi todavía. Pero bueno, poco a poco se irá la cosa mejorando. Bueno, te puedes dar la vuelta, ¿eh? Hasta aquí tienes que venir. Bueno, bueno, pues nada. El donde hay patrón no manda marinero. Me ha mandado el Capi que le saque aquí en lo alto la escalera, como si fuera el conquistador. Y que subas tú también. Bueno, bueno, bueno. Mira cómo nos siguen los patos. Mira, se cree que le vamos a dar de comer. Los patitos, pobrecitos, y no te hemos traído nada. Sube, piquito de oro, sin cárter, preferentemente. Aquí estamos ya en lo alto. Es pequeñito el embalse, pero es precioso, me encanta. Sí, yo sí. Me pondría a vivir, mira, me daría un palafito ahí en la mitad. Ahí dice que se va en medio del agua con los patos. Con los patos. Se va a quedar a vivir el Capi. Y otro patito aquí, mira los qué guapos. Parece que son amigos del Capi, por eso se quiere venir a vivir con ellos. Claro, son jóvenes, son muy tiernos estos.